Te dice matriz asociada a una aplicación lineal. Vamos a empezar con una facilita. ¿Cómo f de x1, x2, x3 igual a 3x1 menos 2x2 más x3? Pues la matriz asociada a esa aplicación lineal es 3 menos 2, 1. ¿Cómo te ha quedado? Frío. Si yo tengo un vector por ejemplo, el vector 1, menos 1, 2. Para calcular f de 1, menos 1, 2, solo tengo que multiplicar esta por esta. ¿Vale? Esta matriz tiene tres filas y una columna. No lo puedo hacer. Tengo que ponerlo al revés. 3 menos 2, 1. 1 menos 1, 2. Esta tiene tres filas y una columna. Y esta tiene una fila y tres columnas. No, pues es como era antes. Bueno, entonces daría 3 por 3. 1 menos 1, 2 por menos 2, 1. Tres filas. Digo, una fila y tres columnas. Tres filas y una columna. Esto sería 1 por 3 más menos 1 por menos 2 más 2 por 1. 3 y 2, 5 y 2, 7. Que sería como si sustituí estos tres números aquí. ¿Vale? Las dos iguales, no una con tres filas y la otra con una, las No, puede poner igual. hay que ponerla así, una en fila y otra en columna. Pero en realidad si lo multiplicas de las dos maneras va a dar lo mismo. No, porque si lo multiplicas al revés te queda una 3 por 3. Tiene que ser así. Pero tú haces 1 por 3 menos 1 por menos 2. Sí, pero lo tienes que poner así, para que se puedan multiplicar el número de filas de columnas del primero. Tiene que ser igual el número de filas del segundo. Y si lo pongo al revés así, pero 1, 1 y me sale 3 por 3. Y eso no es. Entonces este es el ejemplo facilito. Luego te ponen otro ejemplo. Torres-Coulomb. Que es... Que me lo voy a inventar. Por ejemplo, ¿cuál sería la matriz asociada a ese sistema? Pues sería 1, menos 1, 2, 1, 0, menos 1. Entonces, si te dan la entrada, quieres calcular f de 3, 4, por poner algo, tendrías que hacer esta matriz, 1 menos 1, 2, 1, 0 menos 1, por, esta tiene tres filas y dos columnas, por la matriz 3, 4, que tiene dos filas, perdón, una fila y dos columnas. No se podría hacer, habría que ponerla al revés.
3, 4 tiene dos filas y una columna. Y saldría una de tres filas y una columna. Sería 1 por 3 menos 1 por 4. 2 por 3 más 1 por 4 y 0 por 3 más menos 1 por 4. Saldría menos 1, 10, menos 4. Que sería lo mismo que sustituir aquí. 3 y 4 da menos 1. 3 y 4 da 2 por 3, 6, más 4, 10 y menos 4. ¿Por qué se pone en forma de matriz? Porque cuando hagas operaciones con filas y columnas más grandes, te sirve para hacer la inversa y un montón de cosas. Entonces, un ejemplo chiquitito.